Mardoqueo fue el padre adoptivo, mentor, confidente, animador y líder de Esther para defender los derechos de su comunidad judía. La vida de Mardoqueo puede parecer secundaria en la historia de Esther, pero Mardoqueo era más que su tío. Mardoqueo acogió a Esther como su propia hija. Libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, la hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. La joven era hermosa y hermosa, y cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como su propia hija. Este es el versículo de introducción para hablar sobre Mardoqueo. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, dice la versión Reina Valera 1960. ¿Quién es Mardoqueo en la Biblia? Vamos a hacer un poquito de introducción sobre este personaje. A medida que usted vaya leyendo el libro de Esther, verá que Mardoqueo fue fundamental para garantizar la seguridad no solo de Esther y de los demás, sino también de denunciar la traición en el reino de su marido, el rey Asuero. Y cuando hablamos de los demás, hablamos del pueblo judío. Sus acciones dentro de la historia de la vida de Esther en la Biblia caracterizan atributos con los que podemos relacionarnos o desearíamos abrazar más en la vida. Podemos ver la sabiduría, la compasión, la fe, el coraje y la esperanza en la vida de Mardoqueo. Estas son características que encarnan a un hombre que fue Dios quien lo colocó en situaciones en las que tuvo que defender los derechos de los demás en lugar de esconderse en las sombras. Mardoqueo se convirtió en un hombre que no solo crió a una niña por sí mismo, sino que vio en su fuerza interior y en la unción de Dios algo que ella no podía ver. A medida que vas explorando la personalidad de Mardoqueo, vas a comenzar a ver incluso experiencias en las que estuvo y seguramente en la que tú te has encontrado o te estás encontrando ahora mismo. Mardoqueo era compasivo con las necesidades de los demás. Y es evidente desde el comienzo del libro de Esther que el corazón de Mardoqueo siempre latía por las necesidades de los demás. Comenzando sobre todo cuando acogió a una niña huérfana. Acogió a Esther después de la muerte de sus padres. Cuando Esther fue tomada y preparada para ser la próxima reina, Mardoqueo no estaba muy lejos de ella. Incluso esperó fuera de sus aposentos para aprender acerca de Esther de las otras mujeres allí. Esther capítulo 2, versículo 11. Y todos los días Mardoqueo paseaba delante del atrio del aposento de las mujeres para enterarse del bienestar de Esther y de lo que le sucedía. No era su padre, pero la acogió. Y podríamos decir que fue como un padre para Esther. Mardoqueo mostró su compasión cuando supo el plan de Amán de matar a todos los judíos del reino y se vistió de cilicio y de ceniza para mostrar su tristeza por el decreto. Según varios diccionarios, se usaba cilicio y cenizas en que era una muestra pública de dolor. Era una muestra de remordimiento o arrepentimiento. Incluso cuando los sirvientes de Esther le trajeron ropa de la reina, Mardoqueo se negó porque sentía el dolor de su persona y quería que sus supuestos destinos fueran recordatorios para todos aquellos en el reino, incluida Esther. Seguramente han habido varias situaciones en nuestras propias vidas en las que hemos mostrado nuestra compasión por quienes nos rodean. Seguramente has dado ropa, has dado alimento a muchas personas necesitadas. Seguramente has visitado al preso en la cárcel, has visitado al enfermo en el hospital. Injusticias las vamos a tener en todos los lugares. Puedes
acompañar a una persona en esos momentos difíciles, en esos momentos de soledad. Puedes extenderle tu mano, puedes darle un abrazo, puedes darle una palabra de ánimo. Todos podemos ser como Mardoqueo. Todos podemos entristecernos cuando un hermano se duele, ¿verdad? Las cartas de Pablo hablan de eso. Si una parte del cuerpo está mal, todo el cuerpo se duele con esa parte. Pero últimamente la iglesia no está haciendo eso. Es más, nos reímos de los males que le están sucediendo a los hermanos en la fe. Parece como que la iglesia o las diferentes denominaciones se están dividiendo. En vez de permanecer unidas, en vez de hacer real ese refrán que dice el pueblo unido jamás será vencido, y no te estoy hablando ese refrán popular de una manera carnal, natural, yo lo estoy llevando a la parte espiritual. Si las iglesias unidas tuvieran ese mismo sentir, seguramente todos nos preocuparíamos por los demás. Nosotros como Mardoqueo tenemos corazones que laten por nuestro prójimo. Y seguramente muchos vamos a hacer lo que podamos para demostrarles que nos importan y que los amamos. No nos cansaremos de deciros a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, a través de la radio, a través de Solidaria TV, que el ministerio del cristiano es restaurar, es levantar al que ha caído. Mardoqueo muestra compasión. Mardoqueo se humilla. Mardoqueo está viendo injusticias y se quebranta. Cuando ves injusticias a tu alrededor o en tu iglesia mismo o en el ministerio, ¿qué actitud tomas? ¿Haces como Mardoqueo? ¿Que se humilla, se quebranta, le duele en el corazón lo que está sucediendo? ¿O los dejas pasar? Mardoqueo nos está dando una lección de preocuparse por el prójimo, de preocuparse por los demás. Mardoqueo tuvo la sabiduría de pensar, de usar su cerebro. La inteligencia de Mardoqueo puede no haber sido reconocida de inmediato en los primeros capítulos de Esther, pero sabía qué hacer cuando manejaba situaciones que involucraban al rey. Él le dijo a Esther que no revelara su herencia judía al principio, esperando hasta después de que compartió el plan de Amán de matar a los judíos con el rey Asuero para mostrar esa herencia judía y hacer que su súplica fuera más significativa para influir en el rey. Mardoqueo informaba a Esther del complot de los eunucos para matar al rey, asegurándose de que Esther llevara el conocimiento al rey en lugar de pasarlo de siervo a siervo del rey. Esto lo puedes leer en el capítulo 2 del libro de Esther, versículo 21. Aunque se compartió su nombre como la persona que descubrió el complot, Mardoqueo fue lo suficientemente inteligente como para ver que el conocimiento del complot no solo complacería al rey, sino que también lo haría apreciar más a su esposa Esther. Aquí vemos la habilidad de Mardoqueo de leer una situación para saber cuándo actuar y cuándo pasar desapercibido. Y eso le permitió saber cuál era la mejor manera de colocar a Esther en un estado de favor con el rey. Esto no solo salvó su vida y la de Esther, sino que también aseguró que la comunidad judía se salvara. Esto es utilizar la cabeza. Esto es actuar con inteligencia. Por eso Dios nos ha dado un cerebro, para que pensemos, para que meditemos. Y Mardoqueo tuvo la sabiduría para usar su conocimiento, su inteligencia. Mardoqueo tuvo el coraje de defender sus creencias. ¿Defiendes tus creencias? Cuando sufres persecución, cuando ves en televisión, por ejemplo, o a través de redes sociales, o a través de tus amistades que están haciendo, podríamos decir, un bullying a tus creencias, porque podríamos decir eso es bullying a tus creencias. Cuando ves que las personas se están metiendo con las cosas de Dios, ¿tú les defiendes? ¿Sales en defensa del Evangelio? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Yo te reconozco que
que cuando era un poquito más joven, sigo siendo joven, pero cuando tenía 15, 16 años y salíamos a las calles a evangelizar, a mí me daba vergüenza aplaudir, cantar. Tenía vergüenza de que me vieran mis amigos del instituto. Podría decir que me estaba avergonzando del Evangelio. No estaba defendiendo mis creencias. ¿Tú defiendes tus creencias? ¿Tú defiendes el Evangelio? Cuando ves que los medios de comunicación están todos los días atizando a la iglesia evangélica, cuando ves las estadísticas de puertas abiertas, la persecución a los cristianos, ¿sientes ese ardor en tu corazón? ¿Tienes ganas de defender a tus hermanos? ¿Tienes ganas de defender el Evangelio? ¿O lo pasas por alto? Cuando tus compañeros de trabajo, que a lo mejor no saben que eres cristiano, empiezan a meterse con las cosas de Dios, ¿tú qué haces en esa situación? ¿Les sigues el juego? ¿Eres parte de esas burlas? ¿O defiendes el Evangelio o te alejas de ese grupo de personas? ¿Qué es lo que haces? Mardoqueo nos está dando una lección porque tuvo el coraje, tuvo la valentía de defender sus creencias. Este es un atributo de Mardoqueo. Es un atributo innegable de que Mardoqueo no se doblegó bajo la presión de sus compañeros. Estaba, no sé si decirlo, orgulloso. Vamos a utilizar la palabra entre comillas. Estaba orgulloso de su herencia judía y podía reconocer fácilmente las personas si tenían buenas intenciones o no. ¿Con las personas que te rodeas ves buenas intenciones o ves que hay algo en ellos que no te convence? Eso nunca fue más obvio que con sus encuentros con Amán. Su ascenso significó que muchos en el reino se vieron obligados a inclinarse ante él por orden del rey, pero Mardoqueo no siguió esa orden. Esto lo puedes leer en el libro de Esther, capítulo 3, verso 2 y 3. Y todos los siervos del rey que estaban dentro de la puerta del rey se inclinaron y rindieron homenaje a Amán, porque así lo había mandado el rey acerca de él. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni rendía homenaje. A Amán se le informó de esta transgresión y de ahí en adelante miró a Mardoqueo con desprecio y solo se sintió satisfecho al saber que podría vengarse de Mardoqueo con el plan de matar a los judíos. Esto pasa muchas veces en la iglesia, esto pasa muchas veces en el ministerio. ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos que han hecho las cosas mal, pero delante de otros aparentan ser algo que en su vida normal no hacen? A lo mejor has descubierto que un hermano ha estado en pecados y luego le ves en la iglesia predicando o levantando las manos. Obviamente, te va a costar a ti no inclinarte hacia esa persona, pero sí reconocer lo que está compartiendo. Ves a esa persona de otra manera porque sabes que está haciendo las cosas mal, pero delante de la gente, delante de la iglesia, está actuando de otra manera. A pesar de que existía la gran posibilidad de que Amán muriera, Mardoqueo no se retractó de defender sus creencias. Especialmente su creencia de que Amán no era un hombre digno de ser reverenciado. Y esto se intensificó más cuando Mardoqueo se enteró del complot de Amán y se quedó vestido de cilicio y ceniza en el duelo. Estas acciones prueban que Mardoqueo creía que ser fiel a sus creencias era más importante que seguir la línea del liderazgo del reino y luego decepcionarse consigo mismo. Mardoqueo tenía principios, defendía sus creencias. Era un hombre que hacía las cosas bien. Mardoqueo tenía esperanza en el llamado y en las provisiones de Dios. Uno de los versículos más reconocidos de la Biblia proviene de los labios de Mardoqueo, cuando le hablaba a Esther sobre por qué debía ser ella quien le dijera al rey Asuero del complot de Amán. Esto no quita la verdad de que cuando el rey descubra la herencia judía de Esther, ella correrá la misma suerte que el resto de la comunidad judía. Sin embargo, infundió en ella la esperanza de que tal vez esta difícil posición
estaba ordenada, estaba designada por Dios para que ella lo tuviera. Esther capítulo 4, verso 14. Pero ¿quién sabe si para una hora como esta has venido al reino? ¡Guau! Wow. ¡Qué palabras de Mardoqueo!, ¿verdad? Esta es una respuesta de aliento. Esther supo que necesitaba conectarse con Dios a través del ayuno, a través de la oración, para conocer su plan para las circunstancias. Y esto explica por qué Mardoqueo le dijo a Esther que no revelara su herencia judía del comienzo. Él sabía mucho antes que ella que este sería un factor importante que no solo salvaría la vida de su pueblo, sino también la de ella, la de Mardoqueo, incluso la del rey. Y tal como lo hizo Mardoqueo, tú puedes descubrir el llamado y la dirección de Dios en una situación si buscamos ver la situación a través de la perspectiva de Dios. Y eso que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther. La voluntad de Mardoqueo estaba alineada a la voluntad de Dios. La fe de Mardoqueo fue recompensada porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y esta expresión se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. En el primer, en el segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, se habla mucho de esto. Y este rey hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pues aquí tenemos a Mardoqueo. Su fe fue recompensada porque hizo lo correcto ante los ojos de Dios. A lo largo del libro de Esther, la fe de Mardoqueo en Dios brilló para ser un faro, para ser una luz de esperanza para quienes lo rodeaban. Fue una fortaleza para Esther. Las palabras, las acciones de Mardoqueo reflejaron a un hombre que no estaba en el prestigio ni en seguir a la multitud, sino en mantenerse, a veces solo, en lo que creía de Dios, en su voluntad. Por eso Dios bendijo ricamente a Mardoqueo mientras se esforzaba por recordar a otros las provisiones de Dios para ellos. Cuando Mardoqueo descubrió el complot de los eunucos para matar al rey, no pensó más en ello hasta que supo que el rey quería honrar a Mardoqueo con un manto real y un desfile. Las bendiciones del rey continuaron después de que Esther expusiera a Amán por su complot. Sabemos que Amán muere ahorcado. Y Mardoqueo fue nombrado como segundo al mando del rey. Esto lo puedes leer en los siguientes capítulos. Son bendiciones inesperadas de Dios que no estaban destinadas a elevar a Mardoqueo, pero estaban destinadas a que él continuara la misión de Dios para la paz en el reino. Un hombre con principios, un hombre con valores, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios, el Señor te bendice, te prospera, te ensalza. ¿Lo hizo con José? Estamos presentando en las últimas semanas estudios bíblicos sobre la vida de José y vemos cómo José pasó por pruebas, situaciones injustas y permaneció fiel en esas situaciones injustas. Y el Señor le bendijo, y el Señor le ensalzó, y el Señor, todo lo que hacía José, Dios le prosperaba. Dios estaba con José. ¿Tú crees que Dios no va a estar contigo si hace su voluntad? Dios ha prometido estar con nosotros. Pero tenemos que actuar como José, tenemos que actuar como Mardoqueo, tenemos que hacer lo correcto, tenemos que ser fieles a Dios. Y cuando hacemos lo correcto y somos fieles a Dios, el Señor actúa. Mardoqueo no hizo lo que hizo por Esther. Mardoqueo no lo hizo porque esperaba ser colocado en una posición real. Hizo lo que hizo porque estaba bien ante los ojos de Dios. Y sabía que aunque sus acciones causaran su muerte, tendría vida eterna. Mardoqueo encarnó varios atributos que podemos encontrar en nosotros mismos. Compasión por los demás. Defender nuestras creencias. Usar la sabiduría que proviene de Dios. No la humana, no la animal, no la carnal, no la terrenal, no la diabólica, no, no. La sabiduría que viene de lo alto. Podemos usar esa sabiduría en nuestras vidas para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, para extender el reino de Dios.
Y la vida de Mardoqueo nos recuerda que todos podemos ser llamados por Dios. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y como decía nuestro compañero Juan Antonio Sánchez, son pocos y flojos. Y es verdad. Podemos ser llamados por Dios, como Mardoqueo. Dios nos llama para ser líderes en la fe. Debemos ser ejemplo para otros. Pero eso tiene un precio. Hay un precio que pagar. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahora mismo dónde está. Los oyentes que sabéis dónde está ese pasaje, podéis dejarlo en comentarios. Dice los deberes cristianos, o lo que cuesta seguir a Jesús, ¿verdad? Lo que cuesta ser cristiano, seguidor de Cristo. Cuesta mucho, hay que pagar un precio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, como hizo Mardoqueo? Es el personaje que hemos escogido en este día. Su vida a nosotros nos alienta. Su vida para nosotros es un ejemplo a llevar a cabo. ¿Estás preparado a ser un Mardoqueo en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo?